¿Sabes lo que es la sonrisa gingival? ¿Cuántas personas tienen este problema? ¿En qué consiste? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se cura? ¿Qué opciones le podemos dar a nuestros pacientes que tienen este tipo de problema? Y vamos a desarrollar este tema que, además de ser informativo, es muy interesante. ¿Sabías tú que aproximadamente el 10% de las personas pueden llegar a tener una sonrisa gingival? ¿Pero en qué consiste esto? ¿También sabías que es más frecuente en una proporción de 2-1 en mujeres que en hombres? Vamos a ver primero una imagen que he traído de pacientes que les he terminado el tratamiento de ortodoncia, a los cuales los quiero como poner quizá como un parámetro de lo que considero una bonita sonrisa. Estas no son sonrisas gingivales. Sin embargo, las escogí para ver qué es lo que normalmente nosotros esperamos de nuestra sonrisa, lo que consideramos ideal o estético. Y aunque dicen que la belleza es muy subjetiva porque está en los ojos de quien la ve, estas sonrisas que mostramos las escogí porque al final del tratamiento de ortodoncia no solamente quedaron derechos los dientes, sino que además enseñan la cantidad de diente justo, enseñan la cantidad de encía justa, o es decir, casi no enseñan encía. Los bordes o la sonrisa es armónica y proporcional. Esto, obviamente, al punto de vista de mis pacientes y al punto de vista mío. Acuérdense que la belleza es muy subjetiva y está en ojos de quien la ve. Sin embargo, si hay ciertos parámetros de comparación para ver lo que se acerca a las expectativas, a lo que pide, quiere el paciente y nosotros como odontólogos buscamos. Estas son sonrisas gingivales. Si se fijan, son puras mujeres, son 4 de mis pacientes, las cuales antes del tratamiento de ortodoncia les toma uno una serie de estudios y al momento de que les pido que sonrían, siempre busco una sonrisa natural. Es difícil a veces captar una sonrisa natural en los pacientes al momento de tomarles las fotografías. O sea, no una sonrisa que sea fingida o como dicen, pela los dientes. No, tiene que ser una sonrisa real. Y es un poco difícil capturar la imagen en sonrisa real. Sin embargo, fíjense que al momento de elevar el labio enseñan más de 2 milímetros de encía. Esta banda de encía que se ve entre lo que es el labio superior y los dientes superiores se mide. Y si nosotros estamos mostrando 2 milímetros o más, es decir, 2 ya se considera normal, pero 2 y un poco más ya se considera sonrisa gingival. Vamos a ver las causas, a qué se debe, porque resulta que la mayoría de la gente, pues estamos enfocados siempre a doctor. ¿Cómo puedo quitarme la sonrisa gingival? ¿Cómo puedo disminuir la sonrisa gingival? Y pues obviamente el tratamiento va de acuerdo al problema, a la causa. ¿Qué es lo que está causando esta sonrisa gingival? Entonces tenemos que hacer una evaluación clínica, una evaluación radiográfica, una valoración incluso pues antropométrica, es decir, medir, hacer ciertas medidas. Aquí simplemente vamos a ver que las causas pueden ser por una maxila, que esto es de lo más complejo, cuando la maxila está en un exceso de crecimiento vertical, es decir, que de arriba abajo esta parte donde ven las flechas ustedes crece más de lo que se espera y entonces esta sonrisa hace que al momento de que sonriamos los dientes queden situados más abajo, debajo de todo este proceso maxilar, debajo de todo este crecimiento exagerado en sentido vertical de la maxila. Otra de las causas es por problemas asociados al labio, en cuanto a que el labio es demasiado corto, que el labio en realidad es como una cortina, y entonces ustedes si van a poner una cortina en su casa, pues hay quien les gusta que la cortina cubra toda la ventana y llegue hasta el piso un centímetro antes. Hay quien pues pone una cortina y nada más cubre el largo de la ventana y unos centímetros más. Entonces eso es diferente. Y también existen labios que tienen una hipermovilidad o hipertonicidad, es decir, el músculo elevador del labio, que es un músculo que así se llama, músculo elevador del labio, está muy flexible, se mueve demasiado, se levanta demasiado y entonces este labio, aunque pudiera ser corto o aunque pudiera tener un tamaño normal, como se mueve demasiado y tiene mucha flexibilidad al sonreír, una sonrisa amplia muestra demasiado la encía. Esta es otra, una de las
causas. Otras causas están asociadas tanto a encías como a dientes. ¿Qué pasa con la encía? Hay algo que nosotros llamamos erupción dental pasiva y que consiste que cuando el diente está emergiendo o está saliendo, va a buscar un antagonismo, es decir, va a buscar salir o erupcionar hasta que entra en contacto con el diente de abajo. Pero al mismo tiempo que va buscando este antagonismo, la encía se debe de ir retrayendo lo suficiente para formar un arco, irse levantando y darle la longitud y mostrar el diente lo suficiente para que tenga una presencia este diente. Cuando el diente se queda ahí, la encía, y no se hace este arco y se hace grueso, pues entonces resulta que vamos a tener una erupción dental pasiva. Aquí sí les estoy mostrando una erupción dental pasiva de un solo diente, de un lateral, pero puede o existen los casos donde son todos los dientes anteriores, superiores o todos los dientes, y aquí lo que procede pues básicamente es en medir todo el grosor de la encía, la disponibilidad que tenemos para poder cortar, hacerle la forma de arco al diente y que tenga la exposición suficiente. Aquí vamos a ver un antes y de un paciente y cómo se les recontorneó. Y en la imagen de abajo vimos un paciente que tenía los dientes muy cortitos, muy chiquitos, la implantación de los dientes estaba como muy abajo también, además de que sí tenía una erupción pasiva, una erupción en la totalidad de los dientes, no era nada más en uno. Y en la imagen de al lado vimos cómo se le hizo un recontorneo para la encía, es decir, para que no fueran así los dientes cuadraditos y desproporcionados. Ahorita más adelante les voy a explicar lo que son las proporciones áureas, para que vean ustedes que el diente debe de ser más largo que ancho. Vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor. Y miren, esto es a lo que me refiero. Hay algo que se llama sonda de Chu, que se ve en la imagen superior a su mano izquierda de la pantalla. Y esta sonda que la sobrepuse sobre las imágenes se llama así sonda de Chu, pero existen muchos elementos para medir la proporción que debe de tener tanto el ancho del diente con respecto al largo. Existen unos compases que son los que en realidad yo utilizo más que la sonda de Chu, porque la sonda de Chu más bien se utiliza en periodoncia, especialistas en encía. Nosotros, yo como ortodoncista, utilizo más bien el compás, que también es muy útil en dibujo, en arquitectura. Y este compás me sirve, porque los existen de varios tamaños, para ver la proporción áurea, dorada, divina, proporción phi, que es 1 a 1.6. Es decir, el labio superior, la longitud, debe de ser una proporción de 1 con respecto al labio inferior, desde lo que es el borde hasta la sínfisis del mentón o la parte más baja de la mandíbula en la parte de adelante, y esto representa el 1.6. Es decir, 1.6 la parte de abajo, 1.6 por 1 la longitud del labio de arriba. Si nosotros tenemos más corto lo que corresponde al labio superior, también pudiera ser indicativo de que tenemos un labio corto, un labio superior corto. Entonces, hay que hacer una serie de mediciones para ver la proporción de los dientes, para ver la proporción de la encía, para ver la proporción del labio, la proporción de la cara. Y todo esto, pues bueno, además tenemos un programa que le dedicamos a lo que son las proporciones áureas, las proporciones divinas. En este programa que vimos acerca de las proporciones divinas, explico cómo es que se sacan estas proporciones. Si quieren recurrir al video, que es muy interesante, es un parámetro a nivel de información en Google, ustedes lo van a encontrar muy bien situado, y se explica a la perfección las principales y más importantes características en cuanto a la estética y proporción que deben de cubrir los dientes. Lo pueden encontrar en Clínica de Ortodoncia Avanzada, en YouTube. Les sugiero que se suscriban a mi canal y que busquen estos videos que tienen una información que es muy interesante además. Vamos a pasar ahora a lo que son las soluciones. En la fotografía anterior vimos una paciente a la cual se les recortó algo de encía para poder disminuir la sonrisa gingival. Y con la sonda de Chu vimos la proporción que era acorde
para que pudiéramos disminuir esa sonrisa gingival. Ella es una persona, una religiosa de aquí, de uno de los conventos, que se fue de la ciudad de Durango, y de todas maneras ella me explica que el 100% de su economía depende, porque ellas son hijas prácticamente del convento, y todo su sustento es a cargo del convento. Entonces me dice: doctor, yo no puedo someterme a un tratamiento de ortodoncia, no me puedo someter a un tratamiento de cirugía, no me puedo estar sometiendo a tratamientos. Obviamente, bueno, pues nosotros siempre tenemos una consideración, una pequeña consideración con estas personas, y el costo del tratamiento, pues bueno, siempre uno lo considera. Sin embargo, la cirugía, pues hay costos que no se pueden disminuir. Por lo tanto, al momento en que yo le propuse un tratamiento quirúrgico, ella pues lo rechazó desde un inicio. Me dijo: doctor, no quiero quedar al 100%, ¿qué puede hacer usted por mí? Me tuve que ver en la necesidad de colocarle un mini implante, que este tipo de mini implantes sirven para intruir, es decir, ir levantando todos los dientes. En este caso se hizo de un lado porque tenía el canteamiento que les había platicado. Sin embargo, cuando el paciente tiene una sonrisa gingival bilateral, se hace de ambos lados. Se colocan unos mini implantes en la parte superior a las raíces, entre lo que son los laterales y los caninos, y con una fuerza muy ligera, una fuerza fisiológica, donde nosotros medimos, y esta fuerza no debe de sobrepasar 25 gramos, es decir, debe de ser de entre 20 y 25 gramos, ya que intruir estos dientes es además muy dañino. El movimiento que causa más reabsorción de las raíces en los tratamientos de ortodoncia es precisamente la intrusión. Tratar de meter de forma exagerada unos dientes puede llevar a un enanismo radicular si nosotros no lo hacemos con cuidado, sobre todo en pacientes adultos. Cuando un paciente acude en una forma temprana, digamos en la adolescencia, o más aún en la niñez, nosotros le podemos hacer un tratamiento ortopédico para impedir que haya un crecimiento excesivo vertical de la maxila, y estos planos de mordida, que son como unos bloques que muerde y que al momento de que cierra impiden que la maxila siga yéndose hacia abajo. Estos tratamientos de ortopédicos pues obviamente se utilizan a tiempo, pero cuando el paciente llega de forma adulta tenemos que buscar otras opciones, como vienen siendo, ya los mencioné, mini implantes, a veces el recorte de encía, que se le llama alargamiento de corona, un alargamiento gingival, o sea, cortar algo de encía al contorno, ya sea 1 milímetro, 2 milímetros. A veces esto resuelve la sonrisa gingival, a veces esto disminuye la sonrisa gingival. Vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor. Miren, este es un esquema donde el paciente, cuando lo sometemos a una cirugía, cortamos, digamos, un gajo de la parte superior, digamos, entre lo que son arriba de las raíces de los dientes y debajo de la nariz, se hace un especialista en cirugía oral y maxilofacial, una fractura, y esta fractura hace que quiten un filete, digamos, se quita un gajo y se pega, la maxila queda suspendida y entonces se une, se feruliza. Aquí también estamos viendo, o en la imagen anterior, lo que eran los músculos elevadores del labio superior. Y en este existe la opción de colocar Botox, que esta toxina botulínica, pues en realidad lo que ayuda es a que este músculo, o estos músculos, que son dos, estos músculos elevadores del labio, pues al no tener la capacidad de elevarse, porque prácticamente, digamos, lo congela, por decirlo de alguna forma sencilla, congela el músculo e impide que se levante, entonces temporalmente resuelve a lo mejor una sonrisa gingival. A mí en lo particular no me gusta tanto toxina botulínica, porque pues el paciente al final de cuentas no está resolviendo su problema, está simplemente como enmascarándolo, está disfrazándolo. Además, pues resulta como un tinte para el cabello, que una vez que te sometes a lo mejor a la pintura, al tinte, pues entonces, para que no se te vea la raíz, en 15 días o un mes te tienes que volver a teñir el pelo. Entonces resulta igual. Cada 5 o 6 meses hay que estarse sometiendo a esta toxina para que la sonrisa no regrese.
Entonces, en realidad, es un tratamiento que si el paciente lo quiere, se puede hacer así. Sin embargo, no es la resolución del problema. Vamos a ver esta foto donde se explica un procedimiento que es un poco controversial. El procedimiento se llama reposicionamiento labial y existe desde hace aproximadamente unos años a la fecha. La controversia que existe es porque se considera que, o algunas personas consideran que puede llegar a tener recidiva, es decir, regresa la sonrisa gingival. Sin embargo, hace falta más estudios porque es más reciente. Es una alternativa para pacientes que no aceptan la cirugía porque, seamos muy sinceros, seamos muy honestos, mucha gente o no tiene el presupuesto para someterse a un tratamiento quirúrgico o además, si tiene la economía o el presupuesto, pues no tiene... tiene miedo, vaya, no quiere hacerlo. Entonces, esta es una opción que se le puede ofrecer al paciente. Aquí vemos a una jovencita, la cual fue sometida o la sometía a este tratamiento. Al momento en que lo hice y puse esta banda para cubrir precisamente los 2 centímetros o el 1.5 centímetros que le cortamos en la parte superior, es decir, en la parte alta, nosotros le llamamos a fondo de saco, abrimos, levantamos el labio y al fondo donde se une el labio con la encía, nosotros le llamamos fondo de saco. Entonces se quita una banda, se elimina, digamos, 1.5 centímetros, a lo mucho 2, y se extiende uno un poquito más atrás del canino. Le puse esta banda rosita para que, pues, no herir la susceptibilidad y además para que no me vayan a censurar en el video, puesto que es muy importante también, pues, no herir la susceptibilidad. No sabemos qué personas los puedan estar viendo. Pero aquí vemos un antes y un después de cómo se ve después de que se sutura, se tensa, y una vez que se quita la banda, se cose, y el paciente, pues, al final de cuentas, tiene un resultado bastante, bastante estético y mejora lo suficiente sin tener que cortar hueso. En la siguiente fotografía quiero mostrar lo que son otra posibilidad que existe. Es una jovencita donde, es un anterior, Javier, es una jovencita donde ella tiene sus dientes, además de muy pequeños, inflamados, fue en el momento en que se le quitaron los brackets, entonces tuvimos que esperar a que se le desinflamara la encía, además tuvimos que después recurrir a un alargamiento de corona clínica, es decir, cortarle para que el diente fuera un poco más largo, se disminuyera su sonrisa gingival, pero optamos además por colocarle carillas para cubrir no solamente que el diente era chico, sino que además estaban manchados sus dientes por fluorosis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Colocamos unas carillas que tengan el largo suficiente para que cuando se levante el labio, cuando el músculo que es el elevador del labio superior se eleve, vaya, entonces llegue al nivel entre lo que es el borde de la carilla y el diente para que tenga un aspecto natural. Aquí lo más importante es no dejar al paciente tan dientón que vaya a verse grotesco, ya que sobre todo en las mujeres hay que ser muy delicado en ese aspecto y sobre todo si son delgaditas o si son chaparritas. Entonces unas personas no se ven bien con unos dientes tan grandes. Está bien que la sonrisa debe de ser completamente dental, o sea, full dientes, pero tampoco se considera tan bonito que sean unos dientes muy grandes porque se ven antiestéticos y poco naturales, hasta cierto punto grotescos. Entonces, ahora sí, vamos a ver la siguiente imagen, Javier. Y aquí yo les quiero invitar a que se suscriban a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube, que me sigan y además que le den me gusta a este video, que nos sigan también a través de nuestras redes sociales y vean algunos videos que tenemos, que ya hemos subido con respecto, por ejemplo, a las carillas que estaba mencionando. Hay algunos videos donde hablamos de las carillas de porcelana y en otro video donde nosotros hacemos una comparación de los beneficios que tienen las carillas de porcelana con respecto a las carillas de resina. ¿Cuáles son principalmente los inconvenientes y, bueno, pues los pros y los contras? Afortunadamente, bueno, hemos dado fin a este tema, espero que les haya gustado y, bueno, pues a mí solamente me queda invitarlos a que nos sigan a través de TV UGED aquí en el canal y, bueno, pues nos vemos la próxima semana.